dama conmigo. Quiero esa bella mujer. Quiero enseñarle mi mundo. Como un diamante llego hasta aquí. Esa dama sí me ama. Esa dama corazón cambió mi vida. Es que vivir y amar es lo que cuenta. Solo el amor borra las diferencias. Discúlpame, no. No quería ponerme así. No, está bien. Ya es un poco tarde para mí. ¿Te tenés que ir? Sí. No quiero que te pongas mal por lo de la familia de Josefina. No es tu culpa. A mí... me duele sospechar de mi padre, pero... yo voy a buscar justicia y necesito que me acompañes. ¿Puede ser? Sí. Claro. Bueno, me voy. Ah, César, sos vos. Hola, ¿se están yendo? Yo me voy. Bueno. Hablamos. Gracias. Hola, chau. No de nada. Chau, hasta luego. Pasa. Ay, Dios mío, necesito hablar. Yo no lo puedo creer. Está todo tan confuso, tan... yo no sé qué más me puede pasar este año. No sé, quedarme ciego, paralítico, o ciego, paralítico, no sé, ¿por qué, Dios, me haces esto? Ahora me ofrecieron hacer un noticiero. A mí que soy el rey de la cámara en movimiento, que soy fanático de los traveling de Scorsese, en un noticiero, todo plano fijo. No. ¿Me estás escuchando? Sí, claro, me parece buenísimo, ¿o no? Parece que tenías muchas ganas de volver a verme. Se ve que te acordaste de lo fantástica que era nuestra vida juntos. Hay muchas cosas de las que no quiero olvidarme. Y hay muchas cosas de las que yo te voy a hacer acordar. ¿Quién es? ¿Quién vino? Es necesario un buen champán para brindar por nuestro reencuentro. Pero pensé que me habías dicho que no podías tomar. La última vez que tomamos champán me resultó mejor que 10 pastillas. ¿Quién era? Nadie que valga la pena como para interrumpir este momento. ¿Brindamos? Sí, vos andas sirviendo y yo paso al toilet. Pensando, Alicia, en lo que me comentó recién usted. ¿Qué cosa? En eso que le dijo a Yoli. Que yo le quiero quitar a Manuel. Yo no le quiero quitar a Manuel, ¿eh? Pero no, ya sé. Mira, si yo le voy a hacer caso a la chiflada de mi hermana. Es que se le mete cada cosa en la cabeza. Cuando no se banca a alguien, ¿viste? Es tremendo. Sí, a mí no me banca. Bueno, eso es también porque ella me vio sufrir mucho cuando fue lo de Emilio. Por mi culpa. Bueno, pero eso entre vos y yo ya está aclarado. Sí. Lo que pasa es que ella es rencorosa. Claro. Ahora, una cosa es lo que pasó con Emilio y otra cosa es que yo le quiera quitar a Manuel, Alicia. Y le vuelvo a decir, yo no quiero hacer eso. Yo no.
Pero claro que sí, yo no creo eso, olvídate. Yo sé que vos tenés una relación sana con Manuel. Sí, claro. Y él tiene una relación sana con vos. Ey, ¿qué pasa, Matador? Serena, que se está viendo con Rafael Cané. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser tan guacha esta mina? ¿Vos lo viste? ¡Sí, lo vi! ¿Qué, tú crees que voy a inventar una cosa? No lo puedo creer, Peter, no lo... Bueno, créelo, loco, créelo. ¿Hace cuánto tiempo te vengo diciendo que esta mina es una guacha? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Y ahora qué, eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Te la vas a bancar? No voy a aceptar que se burle de mí. A ver, ¿y qué vas a hacer, Matador? La voy a devolver al lugar que le pertenece. Donde la mandó Rafael Cané, a la calle. Y al estar con ese tipo, ¿eh? Que sean felices. Serena tenía razón. Nosotros ya no queda nada. Después de que la beba murió, todo lo nuestro se acabó. ¿Para dónde, a dónde va? Voy a dejar sus cosas en el taller. No creo que pise más mi casa. Parece que mi amiguito se espabiló y a la concheta esta se le terminó la joda. Nunca teníamos que haber perdido esta intimidad. Me hace tan feliz verte así. ¿Cómo feliz? Es como un chico caprichoso que le concede todos los deseos. ¿Puedo confiar en vos? Sí. Ya te lo dije. Yo lo que te hice fue porque estaba mal, no era yo mismo. No, eso se notaba, no, no eras vos. Pero ahora te veo mucho mejor. Brindemos por eso. La verdad es que yo no sé si da a brindar, Rafael, porque no sé cuánto va a durar tu bienestar. Y ahora que confío en vos, te quiero contar un secreto. Juan te quiere volver a internar. ¿Internarme? Pero no, no, no puede ser. Eso es imposible. ¿Cómo imposible? Créelo. Juan te quiere internar y está tratando de convencer a Gusta. Pero no, no, no puede ser. Nunca me llevé tan bien con mi hijo. Y vos le crees todavía. Te hace el cuento de buen hijo y vos le crees. ¿Vos cómo lo sabés? No subestimes la capacidad que tiene Doris como espía, porque es excelente. Ya lo escuchó a Juan hablando con la psiquiatra y ahora lo escuchó hablar con Augusta. ¿Pero que mi madre está de acuerdo? Por ahora no. Pero cuando logre convencerla, te van a cambiar el lindo traje que tenés por un chaleco de fuerza. No, 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 no. ¿No qué? ¿Por qué? No, no tome, Rafael, no. Rafael, no, ¿por qué no? No, porque no, no tiene sentido que brindemos, no. Después de lo que me acabas de decir, terrible. No, no, no. Rafael, si vos me dejaras, todo sería tan diferente. Si lo dicen las pericias, quiero pensar que es verdad. Lo que me cuesta creer todavía es que no, a esta altura no sepamos quién mató a tu mamá, ¿viste? Y encima, no sé, pensar que tu papá la pudo haber estado envenenando, no, no, no sé, me parece muy triste, me parece mucho. No, es muy doloroso, imagínate que al mismo tiempo esto es lo más firme que hay hasta el momento. Pero si se llega a confirmar, ¿yo qué hago? ¿Cómo puedo seguir? No sé, no sé. A ver. Igual me imagino que José debe estar más aliviada sabiendo, no sé, que su papá no, no fue. No. Por un lado, no, ella cree que yo soy el culpable de la muerte de su padre. Mira, si Emilio no,
no hubiese sido un delincuente, no hubiera estado en el banquillo de los acusados. Digo, hay algo de lo que sí estamos seguros, que es que le robó el auto a tu mamá. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, pero él todo el tiempo insistía en que era inocente y yo no lo quise escuchar. Él dio su vida por mí. Él a mí me salvó. Yo lo destruí a ellos. No, Juan, vos no destruiste a nadie. Vos estabas buscando justicia. Si el tipo hubiese sido un policía honesto, no hubiera estado ahí. Y de eso yo estoy 100% seguro, pero yo tengo que pedirle disculpas a Josefina y a su familia. No, pero ahora no te conviene ir a esa casa, Juan. La vas a pasar mal. No, voy a ir a la casa de ellos. A vos te llamaron de un noticiero para dirigir. Sí. ¿Dijiste? Sí. ¿Tenés el teléfono de la producción? Sí. Pásamelo. ¿Ya se fue, Eugenia? Sí, tenía que seguir trabajando. Hay que reconocer que es una grosa esa mina, ¿eh? Porque rapidísimo descubrió que tu papá era inocente. Lástima que no lo descubrió antes de que lo mataran, ¿no? Ay, no pienses en eso ahora, es que no te va a hacer mal. No puedo pensar en otra cosa. Y Juan se portó muy mal. Juan hizo lo que pudo. No, Juan... Vos estabas de acuerdo con él. Juan inventó ese juicio. Le estás echando una culpa que no tiene. ¿Vos te crees que él no tenía el corazón roto porque perdió a la madre? Ponete en su lugar un poco. ¿Y vos pensás que yo me pongo en su lugar? Connie, su mamá está muerta. Mi papá también. Me parece que ahora estamos en un punto donde cada uno puede seguir su camino. ¿No te parece que estamos a mano? Permiso. Pasátela. Buen trabajo, comisario. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Creo, como se decía antes, con la tranquilidad de haber cumplido. Algo así. Al menos José Manuel y Asensio van a saber que su padre no fue un asesino, ¿no? Sí. Que es mucho. Sí. Bueno, parecería que acá se termina una etapa, ¿no? ¿Pero que vos seguís pensando en renunciar? Vos no podés renunciar. ¿Sabés lo importante que sos para esta comisaría? Yo hago mi trabajo todos los días. Hacés más que tu trabajo. Vos nos inspirás a todos. Los pibes jóvenes te ven trabajar y quieren ser como vos. ¿Te pensás que quieren seguir siendo como la maldita policía? No. Esa es tu mayor virtud. Por eso sos indispensable, Gutiérrez. Me decís cosas muy lindas, Tolo. Te pido, por favor, que quédate, que te necesitamos todos acá. Por favor. ¿A dónde me voy a ir si no me quiere nadie? Pero no sabés lo contento, no sabés lo contento. ¡Ay, ya! Tolo, basta. Perdón. Retírese. Perdón, pero... ¿Es su lugar? Sí. Tolosa, oficial Tolosa. ¿Sabes la alegría que me das? Tolo, sí. Decime la verdad, ¿eh? ¿Qué? ¿Vos habías fantaseado con la idea de ser comisario? No, para nada, no. Yo fantaseo con la comisaria, que es otra cosa más interesante, aparte. Bueno. ¿Retires? Sí, permiso. Permiso, gracias. ¿Tolo? Sí. Dígame. ¿Querés venir a comer a mi casa? Are you talking to me? Yes. Afirmativo. Permiso. ¿Qué hacen mis cosas abajo? Te quiero lejos de mi casa, de mi vida. Salí de acá. ¿Por qué? Me agoté de vos. Me cansé. Franco, sabes perfectamente bien que yo no tengo a dónde ir. Vos no me podés echar de bueno, acá de un segundo. Bueno, decíle a Rafael Cané que te busque un lugar. ¿Rafael? ¿Qué te haces la boluda, Rafael? Lo vi entrando en el hotel. ¿Cómo podés? Acabas de perder a tu hija. Y te fuiste a revolcar con el tipo que te quiso matar. Me das asco. A ver, mecánico bruto, si te relajás y me dejas que te explique. ¿Quién me vas a explicar? ¿Qué mierda me vas a explicar? ¿Ah? Cualquier mujer normal estaría en una cama llorando por la pérdida de su hija. En cambio vos. ¿Yo?
Estoy empezando a vengarme de la gente que me arruinó la vida. ¿No te das cuenta cómo soy todavía? ¿No te das cuenta que estoy usando mi dolor para vengarme? ¿Que los voy a aplastar como si fueran cucarachas a Juana, a Rafael y a la vieja esa? ¿No te das cuenta que si me quedo acá llorando, lo único que voy a conseguir es que ellos se regocijen en mi dolor? Si vos querés hacer eso con tu vida, allá vos. Yo no. Serena, acaba de morir nuestra hija. Y estoy destruida por eso. Pero necesito vengarme, Franco. Te necesito conmigo. Vos sos la única persona que supo cómo contenerme, que me ayudó, que me cuidó, que me sacó del barro. Y yo te quiero. Tu manera de quererme me da miedo. Yo estoy sufriendo, Serena. Y yo también estoy sufriendo. Por eso es algo que solamente sabes vos. Pero yo no soy como vos. Yo no puedo ayudarte. Quizá no ahora, pero yo sé que con el tiempo sí. Franco, ellos quisieron destruirnos. Nosotros dos juntos los vamos a destruir a ellos. Tenés que verlo, te digo que es importante sentar. José, no te puedes perder esto. No, menos un noticiero. Pero vení para acá, que es importante. ¿Qué cosa? Por el asesinato de Dolores Canel, la madre de Juan. Y hoy Juan pidió personalmente estar aquí presente para informarnos de algunas novedades de la causa, Juan. Sí, bueno, antes que nada quería agradecerles este espacio. Y además de la aclaración, estar aquí también para mí conlleva un pedido de disculpas. Yo quiero pedirle disculpas a Manuel, a Alicia, a Asencio, que bueno, todavía no va a entender muy bien porque tiene un año de vida, y sobre todo a Josefina Molina. Yo sé que lo que hice no tiene perdón, pero desde lo más profundo de mi corazón quiero disculparme por haber acusado injustamente a Emilio Molina por la muerte de mi madre. Son nuevas pericias que se están investigando, pero Emilio Molina quedó fuera de toda sospecha. Gracias, Juan, por venir. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a continuar con el caso. Nos reencontramos aquí, Telefe Noticias. Hasta aquí la información. Yo sabía que era un gran tipo, Juan, pero no tanto, ¿eh? ¿No? Y en algún momento tenía que mostrar algo de dignidad, ¿no? Bueno, pero se limpió el nombre de tu papá. Sí, pero eso no fue por él. Eso fue gracias a vos. Que siempre haces las cosas bien. ¿Vos te das cuenta? ¿Qué hubiese pasado si no estabas? ¿Eh? Mi viejo iba a quedar marcado para siempre. ¿Sabes qué pasa, Manu? Yo sabía, acá adentro, yo sabía que Emilio no era un asesino. Lo sabía. Algo mal estaba, ¿entendés? No. Yo lo sabía. Y yo por eso le di bola al anónimo. Por esa razón. ¿Sabés qué? Quizás el anónimo me lo mandó Molina. No sé, ¿de dónde está? ¿Sabes cómo se llama eso que sentiste? Corazonada. Y es muy poca gente la que tiene ese don. Así que no puedes darte el lujo de no usarlo para ayudar a los demás. ¿Ahora te das cuenta por qué no puedes dejar la policía? No voy a dejar la policía. Ya está decidido. ¿Cómo que no? ¿No me dijiste nada? Bueno, perdón, 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 pero no tuve tiempo, nada, con todo esto. Ah, no sabía nada. Sí.
Atendé. Hola. Tolo. Pasa. Hola. Hola. ¿Qué? ¿Vamos a comer los tres? No. No, yo ya me iba. Quiero ir a casa, ¿viste? Es una noticia que tengo que festejar. Bueno, en realidad no es la palabra festejar, pero quiero estar con mi familia. Está muy bien. ¿Ustedes qué van a festejar? Nada. Vamos a cenar. Sí. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hermano. Piola, el pibe, ¿no? ¿Viste? Se dio cuenta que sobraba y se tomó el buque solito. Nos dejó solos. Era un chiste, un chiste. Juan habló. Pidió disculpas públicamente a toda la familia Molina. Habló por la tele. Qué bien. Sí. Mencionó a Asensio. No me digas. Sí, te juro. Qué bien. Sí. ¿Trajiste algo? Sí, mira, traje un vinito. Pero vos estás limada, nena. ¿Cómo te vas a encontrar a solas con Rafael? Con el venado loco. ¿Vos no leís los diarios? ¿No sabés que los tipos boletean a las minas en los hoteles? ¿Pero sabés las neuronas que le faltan al imbécil de Rafael para poder terminar conmigo? Ya demostró que como asesino es un imbécil. No le da, no te das cuenta que tiene la puntería de Mr. Magoo. Lo quiso matar al hijo. Estuvo a 2 metros, le pegó un tiro y no lo mató. Después puso veneno en un café que no podía matar a nadie más que una hormiga. Es un tarado. Sí, pero ¿sabés que tanto va el cántaro a la fuente, como dice el dicho, que al final lo va a conseguir? Comprobado, Rafael es un imbécil. Necesito que hagas lo que te pedí. No sé. No sé, ¿para qué querés esta casa? ¿Para qué querés la casona, nena? Con lo que salen las cosas acá, el gas, el teléfono, la luz. Encima vos no tenés un mango y sos una desquiciada del teléfono. No sé. A mí que me importan las cuentas, Doris. No me vengas con chiquitaje, no me interesa. Yo me voy a quedar con esa casa porque esa casa me pertenece y voy a lograr mi objetivo. Los voy a sacar a todos los canellas de adentro como si fueran ratas. Y todo de manera legal. Absolutamente legal. Pero necesito que hagas lo que te pedí. Está bien. Yo lo hago. Pero vos me tenés que prometer que cuando tengas esta casa vas a ir a buscar a la criaturita esa en el lugar donde la dejaste y la vas a... Sí. Yo voy a buscar a mi hija y vamos a hacer la familia Ingalls, pero con plata. Ahora me tengo que ir. Hacé lo que te dije. Papi, yo ya soy grande. Empecé a cortar solo. Mira, encima me lo estás haciendo picadillo. No soy un bebé. Sé que no sos un bebé, pero no creo que te ahogues. Es mi manera de quererte, champion. Le puedo cortar a mi hermana, pero no ahora que es una beba, cuando sea un poco más grande. Sí. Hay una cosa, champion, que quiero contarte. ¿Qué? ¿Le pusiste un nombre? No, todavía no. Buenísimo. Mira, espera. Acá hice una lista con los nombres que más me gustaron. El primero es Camila, como mi novia de la escuela. Después tengo otros, si me peleo. Puse Laura, Lucía, Paula, Claudia. ¿Por qué pones esa cara? ¿No te gustaron ninguno? Oh, sí, son hermosísimos, champion, pero... pasa que la guaguita ya no está. ¿Cómo que no está? No entiendo. Vení con papá.
pasa que tu hermanita murió. ¿Por qué? Porque a veces Dios elige los bebés más hermosos, más bellos, más llenitos de amor y se los lleva al cielo. Y hoy tu hermanita es un angelito en el cielo. Ojalá lo haya podido ver. Fue lo que se me ocurrió. Fue la mejor manera para mí de decirle lo que pienso. Sin molestarla, llamándola o huyendo a su casa. Ojalá sirva de algo. Yo creo que sí, que sirvió, que va a servir. Además, creo que en cualquier momento te suena el celular y es ella diciéndote que se olvidó de este flaco, que no te llega ni a los tobillos y que quiere volver con vos. ¿Por qué no? No, ¿sabes qué pasa, César? Yo creo que ya es hora de dejarla ir. De dejarla en paz para que ella rehaga su vida con quien quiera. ¿Estás bajando los brazos, Juan? No. Pienso que le causé mucho daño. Vos no le causaste ningún daño. El daño se lo hicieron otras personas y ustedes no, la ligaron de rebote. Yo ya lo sé, pero yo no soy necio. Yo no quiero que ella esté ligada a mí como si yo fuese un yunque. Quiero que rehaga su vida. Yo no tengo derecho a meterme entre ella y su felicidad. Su felicidad es con vos, Juan. No, nosotros sufrimos mucho juntos. Yo empiezo a pensar que tal vez la felicidad de ella no es conmigo. Y ojo, a mí, no sé, yo la amo con toda mi alma. Esto ahí no me hace sentir mejor, todo lo contrario. Yo odio que las cosas hayan sido así y se hayan dado de esta manera, pero me puedo quedar a dormir acá. La verdad que no quiero ir a mi casa con este estado porque mi abuela ya bastante tiene con todo su dolor. Eso no lo tenés que ni preguntar. Sos mi hermano, esta es tu casa, así que haz lo que quieras. Bueno. Aún los chacales dan la teta. Che, Pascualito. ¿Eh? Vos me estabas cargando el otro día, ¿no? Cuando me dijiste que eras virgen. Te dije que era un pacto entre el señor y yo. Ya te lo expliqué. Bueno, pero pedile a Dios un changüí, nene, por una vez. ¿Qué mirá va a hacer? Mirá como citás el nombre de Dios en vano. No somos monitos que fornican para reproducirse. Oh. Somos seres tocados por la gracia celestial. Nos debemos al amor. Y el sexo es una prolongación del amor. Aparece, nene, como si estuvieras en la edad media. Bueno. ¿Y qué? A ver, ¿qué hacías vos? ¿Qué hacías cuando te gustaba una chica, no? Y te daban así las ganitas como a los monitos, ¿eh? Ah, no, sigamos con el tema, Doris. Ay. Sí, yo sigo con el tema, ¿sabés? Porque a mí me parece inhumano que el señor Juan considere que lo tiene que internar en un loquero al señor Rafael. Me parece inhumano. No, no puede ser porque le molestan la casa. ¿Qué decís, Doris? Lo que oís. Porque yo, hoy cuando le estaba sirviendo el desayuno a la doña, ¿viste? Lo oí al señor Juan hablando con ella, tratando de convencerla que... Y bueno, parece que la internación es un hecho, che. Es un... No, pobre señor Rafael, porque al final nadie lo comprende. Yo... Señor Rafael. ¿Está bien? ¿Necesita algo? ¿Tomó su medicación ya? Sí, ya la tomé. Venía a buscarme una manzana. Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Qué es lo que decís? No entiendo que cambiás de tema, no entendí nada. Menos averigua Dios, Pascual, y perdona. Ahí está bien.
César, ¿te jode si pongo un tema? ¿Pongo algo de música? Se me cayó la... Bueno, no te importa, no te preocupes, yo te ayudo. Pará, no. Sí, nada, no te preocupes. Te estoy diciendo que no te preocupes. ¿Sabes? Yo mejor mejor me voy a ir yendo porque me voy a mandar una macana, ¿viste? Y no quiero. ¿Qué macana te podrías mandar? Ya se me cae la panera, se me caen las cosas. Imagínate. ¿Me quieres pasar el uniforme? No, ¿qué informe? Lo que yo necesito... Se cayó el pan. No importa, déjalo. Yo necesito... que me des luz verde. ¿Necesitas un cartel? ¿Un cartel? Sí, un cartel que diga... ¿Que diga qué? ¿Un cartel que diga qué? Que diga que estoy preparada. Eugenia, te juro por mi vieja. ¿Qué? Que no vas a salir de la cama por una semana. Bueno. ¿Me escuchaste, no? Sí, sí. Manuel. Hola. Hola. Cayó el pan. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Cómo
me llegó el pan acá? No, no, es que se me cayó a mí. ¿Qué pasa? ¿Llegué en un mal momento? ¡No! No, no, es que se me cayó toda la panera al piso, mirá. Sí. Ah. Bueno. Qué cagada, bueno. ¿Qué cosa? ¿Te vas? Sí, yo me estaba yendo igual. Él se iba. Pues después la hago. Bueno, sí. Perdón, mañana traeme el informe ese. Mañana llevo el informe. Tráelo. Bueno. Chau. Chau, Tolosa. Rico todo. Sí. Bueno. Chau. Chau. Chau, Tolosa, hasta mañana. ¿Interrumpí algo? No. No, no. Bueno. ¿Querés tomar un café así charlamos? Ay, no, me duele mucho la cabeza, estoy muy cansada, Manu, discúlpame, pero no. No, no, me tengo que ir a acostar, estoy en una condición realmente. Eugenia. Sí, decime, ¿qué pasa? Abróchate acá. Los botones, viste, se salen, no, 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 si vi, no sé. Ah. ¿Por qué no quisiste desayunar, mi amor? Porque vos me querés internar. ¿Qué? Sí, en ese lugar horrible donde nadie me quiere. Pero, ¿de dónde sacaste semejante barbaridad? Sabes perfectamente que yo nunca quise internarte. Sí, pues Juan sí. Y vos le haces caso. Y él te termina convenciendo después. Pero no, de ninguna manera, eso no es verdad. Bueno, ahora déjame tranquilo, porque vos sos mala. Bueno, está bien, está bien. Estás mal hoy, ¿eh? Pero bueno, después hablamos. Ahora desayuna y quédate tranquilo. Oh, teléfono. Esta debe ser tu amiga Yolanda. Trátala bien, ¿crees? ¿Eh? Sí, pero para hablar con mi amiga Yolanda quiere estar solo. Bueno, está bien, te dejo solo. Trátala bien. Hasta luego. ¿Qué pasa? Yo no lo puedo aguantar más a usted. Si usted no me trae la plata hoy, yo voy a hablar al viejo para que lo mande al frente. Pero espera hasta mañana. Yo te consigo plata. No, no, no. Tiene que ser hoy, ahora mismo. Si en 2 horas usted no me trae la plata, yo lo largo a la calle al viejo. ¿Estamos? 2 horas. Quiere matar. Lo que pasa que lo obligan a matar. ¿Y cómo va todo? Muy bien, bien, por suerte. ¿Con la plata te arreglas? A ver, no gano un mango, pero le pago a los proveedores, pago cuentas pendientes. Bueno, es una buena señal. Sí, sí, lo único que espero es devolverte la plata que tengo a vos lo antes posible. Basta con eso, Alex, porque te voy a cobrar intereses. No. Bueno. Hay temas más importantes por resolver. Por ejemplo, a ver. Tema divorcio. Sí, quiero que firmes y te liberas de mí. ¿Liberarme de qué? Mira. Yo lo estuve pensando y no quiero que estés atado a mí. Vos ahora estás ilusionado con otra mujer y yo no quiero ser egoísta, ni que por culpa de mi delirio vos tengas que estar atado a mí. Bien, bueno, vamos a lo primero. Toma. Primero, yo no estoy atado a vos. Segundo, a ver, lo que te pasa a vos no es un delirio, ¿sí? Yo sé lo importante que es para vos ser madre. Y si estamos divorciados, se complica todo. Y eso lo sabes mejor que nadie. Bueno, me puedes llevar más tiempo. No, pero ¿cuánto tiempo? Lu, por favor, ¿cuánto? ¿Qué vas a esperar? ¿Media vida más? Es que si no se dio hasta ahora, por algo será. Hola. Sí, soy yo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, cómo no, en media hora estoy ahí. Gracias. ¿Qué pasó?
¿Viste el templo donde yo colaboro? Sí. Me acaban de llamar para decirme que dejaron abandonada una bebita ahí. Quieren saber si yo me quiero hacer cargo de ella. Hola. Hola. ¿Está bien? Te voy a pedir un favor, que mantengas la calma, porque como verás, está ahí Juan durmiendo, así que te voy a pedir que no te pongas a gritar, como siempre, como una loca. Yo no grito. Yo no vine acá a gritar. Acá el que grita siempre sos vos. No me des vuelta a las cosas. Vengo a buscar lo que me pertenece y nada más. Y me voy. Nada más. Me parece muy bien. Ahora, ojo con lo que haces, porque está todo muy ordenado. Y ojo también con lo que te vas a llevar, porque yo tengo que verlo. ¿Qué me estás tratando de chorra? Cosas que me pertenecen a mí. Yo solamente me voy a llevar lo que me pertenece. Desde ya te digo que la ducha me la quedo yo. ¿Por qué te vas a quedar con la ducha? Tengo que ver todo lo que te vas a llevar. ¿Cómo vas a saber que me vas a poner? Vos no te vas a llevar nada. Perdón, no... ¿Josefina? Sí, vine a acompañar a Connie para buscar sus últimas cosas. No quería despertarte. César no me dijo que venías. No lo sabía. ¿Todo bien? Sí. Te vi en el noticiero. Gracias. Por haber dicho lo que dijiste y públicamente. No, es... es lo mínimo que podía hacer después de todo lo que pasó. Ustedes se merecen eso y mucho más. Espero que puedas encontrar el verdadero asesino de tu mamá. Ojalá. Ojalá. ¿Un café? No, gracias. ¿Cómo van tus cosas? Bien. ¿Con Axel? ¿Bien? Alex. Alex. Perdóname. Bien. Bien. Mira, ayer me... me dormí pensando en vos. Me duele en el alma que nos hayamos separado, pero... yo creo que vos seas feliz. Con Alex... o con quien sea. Qué suerte que te encontré. Tenía ganas de decírtelo. Está frío. Perdón, ¿qué le pasa al salame este de Tolosa? Pablo, ¿qué pasó? Que no para de tirarme en directa. No sé, se ve que se quedó mal porque por la de anoche que los interrumpí. ¿Qué cosa interrumpiste? Ay, Eugenia, dale, no tengo 12 años. Es obvio que estaban franeleando, pero igual todo bien. Yo le pregunté si interrumpía para irme. No sé por qué se ortiva así. Bueno, ya se le va a pasar. Sí. Igual no sé cómo lo aguantás. No, no se te despega un segundo ese tipo. Bueno, ¿vos viste cómo es mi relación con Tolosa, Manu? ¿Tu relación? Pensé que no pasaba nada entre ustedes. ¿Qué relación? Discúlpame, pero yo no te tengo que contar toda mi intimidad, Manu. ¿Eh? Perdón. ¿Qué pasa, Manuel? ¿Estás confundido? ¿Confundido? ¿Con qué? Puede ser que no te acordás nada, pero el otro día llegaste a casa en pedo y me diste un beso en la boca. Ahora soy yo que quiero saber qué pasa. ¿Qué te pasa, Manuel? Luciana, ¿te puedes calmar, por favor? Sí, 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 hace calor. Baja la ansiedad, me pone nervioso a mí. ¿Pensé que sos abogada? Sí, gracias. Sí. Gracias por venir y acompañarme. Qué loco, ¿no? Porque hace un rato estabas pensando que te ibas a dar por vencida y mira dónde estamos ahora. Increíble. Ahora, a mí me llama algo la atención porque lo lógico es que te llamen de un juzgado, no de acá. Porque siempre quisimos hacer las cosas por derecha. Sí. Hola, querida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Él es Alex, mi esposo. Hola.
Un gusto. Encantado, sí. Luciana siempre me habló de este lugar. Sí. Bueno, sí, gracias a la ayuda de gente como ella. Estamos haciendo muchas obras. Pronto vamos a abrir un nuevo comedor. Pero bueno, pasen. Pasen a la oficina, así charlamos más tranquilos. Sí, sí, adelante. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, no se puede creer. Hace unos días abandonaron una beba recién nacida en la puerta. Pobrecita, sí. Pero bueno, por suerte, justo una de nuestras voluntarias salía a sacar la basura. Y la escuchó. Estaba muy bien envueltita. Bueno, la llevamos al hospital y estuvo 2 días en observación. Los médicos dicen que es prematura. Ay, mi amor. Sí, pero evidentemente ya lo había superado. Tiene buen peso, está muy despierta. Es una criatura muy dulce. Es preciosa. Y bueno, necesita mucho amor y protección. Nosotros sabemos que estos casos son muy especiales. Por eso pensamos en vos. Una pregunta. ¿La adopción sería legal? Bueno, no habría adopción en principio. Vos sabés, Luciana, que este templo funciona como una especie de hogar de tránsito. Sí. Y tendría que estar aquí la beba mientras se encuentren o no a su familia biológica. Pero a nosotros nos gustaría mucho que vos fueras la responsable de la beba. Sí, claro, hasta que finalmente pueda adoptarla. Bueno, mientras, trataríamos de sortear los escollos de la burocracia. No sé, podríamos presentarte ante el juez y decirle que vos ya creaste un vínculo afectivo con la beba. Eso les daría más chance para que ustedes fueran elegidos como familia adoptiva. Aparte, ustedes ya hace tiempo, ya hace varios años que están en la lista de espera en el juzgado. Eso también jugaría a favor de ustedes. Sí, pero también el juez puede dictaminar otra cosa y nosotros nos encariñamos con la criatura y después se la dan en adopción a otra familia. Y sí, es una posibilidad, sí. Sí, bueno, no es lo que buscamos. Nosotros queremos algo legal y justo. Bueno, pero... Por supuesto. Luciana, vos no tenés ninguna obligación. La beba puede estar aquí mientras el juez decida a quién se la da en adopción. Es tu decisión, Luciana. Tiene que haber un error, Augusta. No, José. Sí. La carta era muy, muy clara. Sí, pero no se puede creer que haya desaparecido así porque sí. Yo me niego a creerlo y va a volver. No. Yo creí que estaba destinada a vivir un gran amor. Contra el amor verdadero. ¿Qué le pasa, señora? ¡Basta, déjame en paz! ¡La ayuda, no lo quiero! ¡Déjame en paz! ¡Déjame, andate! Escúcheme, le traigo algo para tomar. ¡No quiero! ¡Déjame en paz! ¿Qué pasó? ¡Déjame! Sí, señora. Doris, deje todo, déjeme con ella. Permiso. Gracias. Abuela, ¿qué pasa? No puedo más. No puedo más. No sé qué me pasó. Estaba leyendo el libro ese que Francisco me leía antes de irse y me puse a pensar que yo siempre lo quise, siempre lo amé profundamente y que se fue y que yo no voy a poder aguantar tanta soledad, no la voy a poder aguantar. No, abuela, no digas eso. Seguro que no lo vio nadie, ¿no? No, todo tranquilo. ¿Dónde está? Ahí está. Está atado y amordazado. Se me quiso escapar, pero en el estado que está, mucho no va a durar, ¿eh? Tomá, mátalo. ¿Cómo? ¿Cómo? Matándolo. Yo ya no me puedo ocupar de este tema. Escúchenme. Hay una buena cantidad de guita. Vas, lo matás, que el cuerpo no aparezca, que no lo encuentre nadie. Andáselo. ¡Mátalo!